casa del maestro. Tres mentiras te ofrecerá. Cinco llaves para abrir el camino. Cinco antorchas para iluminar la ruta. Quedan tres llaves. Entonces verán que no se puede encadenar a la muerte. El Señor de los Cuervos girará la llave. Cinco faroles ahora oscurecidos. La llama que buscan iluminará el camino del maestro. Los astutos se arrodillan ante seis maestros, pero solo sirven a uno. El velo mengua. Su corona abrirá el camino. Que el vacío sabe perfectamente qué es lo que está pasando no es un misterio a día de hoy. Desde Legion auguraba los acontecimientos. El Señor de los Cuervos, el Señor de los Jurafauces. Él será quien girará la llave de lo que supondrá un antes y después en la historia de Warcraft. Sin ninguna duda, para el vacío, el carcelero, la muerte, es un peligro. Aunque también es cierto que las sombras parece que se encuentran ahora agazapadas, esperando, vigilando y observando de qué manera sacar partido a los acontecimientos. Ya que el vacío ha tenido tiempo de reflexionar sobre qué paso será ahora el adecuado. Pero vayamos poco a poco. La cinemática que vimos en la BlizzCon es realmente interesante porque arroja algunos detalles muy relevantes que nos hacen reflexionar sobre lo que ya se ha dicho y sobre lo que pasará en un futuro. Además, aprendemos hasta qué punto Thobal, el carcelero, es capaz de dominar la mente, gracias por supuesto a las misteriosas runas, a la magia rúnica. La pregunta que creo que deberíamos hacernos ahora es hasta qué punto fue el rey exánime independiente a los mandatos del carcelero. Hasta qué punto el caballero de la muerte y luego rey exánime Arthas fue independiente, si su mente era libre. Si realmente sus decisiones fueron suyas o acabó siendo otro recipiente como ahora lo es el niño rey. Aparentemente Sylvanas pudo decidirse en el hecho de controlar a Anduin. Sí que es cierto que no lo podemos saber porque Blizzard está jugando con esa duda. Sylvanas se ha traicionado a sí misma, ha acabado subyugando a Anduin al final. O lo ha hecho el propio Thobal porque ella al final no lo hizo. Obviamente Blizzard sigue manteniendo esa duda porque le conviene, aunque lo que sí que es cierto es que el joven rey de Ventormenta ahora es un recipiente de la voluntad del carcelero. Ahora va a servir como un arma para sus designios. Anduin, controlado por la magia del carcelero y la influencia de la nueva espada de agonía, va a Bastión. El propósito está claro, arrebatar la llave que tiene dentro de sí misma la Arconte. Las fauces siguen creciendo peligrosamente y el prelado, un personaje que sin duda más adelante será fundamental, la historia sigue completamente desaparecido. El carcelero llega a Bastión, pero no es necesario que se desplace directamente, lo hará con Anduin. Thobal dominará su mente y también sus actos. Un momento emotivo y curioso de la cinemática es la mirada muy intensa que le dedica Uther al león de Ventormenta. No lo reconoce. No, Uther no sabe muy bien quién es. Puede seguro pues ver que es un ser vivo, un mortal, y eso es extraño en las Tierras Sombrías, pero esa mirada curiosa no es por Anduin en sí, sino por el oscuro mal que le rodea. Uther detecta la magia tan malvada que cegó su vida, ve en Anduin reflejado a su verdugo, a Arthas. Se percata de que la magia que procedía de las fauces y que le abrió el pecho está junto delante de él, de nuevo. Se toca la herida marcada por la helada hoja Frostmourne y porque al ver a Anduin recuerda y detecta la misma esencia, la misma magia que acabó con él. El carcelero está claro que no es un personaje poco inteligente. En los numerosos vídeos que he ido haciendo en el canal relatando cómo ha ido variando la historia del universo Warcraft gracias a él, ha quedado constancia de hasta qué punto llegan sus maquinaciones. Desde casi los albores de la propia creación en el universo físico. Es un tipo ambicioso, que tiene paciencia, un aparente villano que no se anda con chiquitas. Por alguna razón él se mantiene en las fauces sin poder escapar, no todavía.
Por eso necesitaba a peones que hicieran el trabajo que él no podía hacer. A Sylvanas para que abriera el velo y ahora a Anduin para que fuera su nueva arma para ir recogiendo las llaves que liberarán a la muerte y que darán paso a la siguiente fase de su plan. Sin duda, las fauces eran la cárcel del carcelero. En la cinemática lo confirma el mismo Zobal, por si quedaba alguna duda. Esa cárcel no podía contenerme. ¿Por qué has venido a Bastión? Tienes una llave. Te necesito. El carcelero, dominando la mente de Anduin, llega al menos telepáticamente a reunirse con la Arconte. No, no le tiene gran estima y lo único que quiere de este Eterno es la llave de Bastión que tiene en sí misma, al ser la líder de la zona. El carcelero la necesita, no se anda con tonterías, va a arrebatársela justo en un momento. Con la nueva espada de agonía, Anduin controlado, atrapa a los Kyrianos que puedan oponerse a la voluntad de Zobal. Ha llegado casi el momento. Anduin es esclavo, dominando por las energías rúnicas de su propia armadura, no tiene la capacidad de decidir lo que está haciendo. ¿Arthas también fue dominado por Frostmour? ¿Tampoco tenía el libre albedrío que ahora no tiene Anduin? El Caballero de la Muerte Anduin ataca con la espada de agonía y las runas mantienen al joven atrapado a la voluntad del villano. Intenta liberarse, pero no puede. Y por fin arrebata la llave que Zobal necesita. Esta cinemática me parece muy curiosa porque la capacidad real, por ejemplo, de Frostmour era segar almas y mantenerlas incluso dentro de la espada, pero esta nueva espada de agonía parece que no está diseñada para eso, sino para ser capaz de conseguir esas llaves de cada Eterno, o al menos de mantener esa poderosa esencia que necesita el carcelero. Casi acabando ya la cinemática, Sylvanas de fondo observa la escena. De nuevo apesadumbrada y sinceramente con esa mirada dubitativa, señala de nuevo la posibilidad de que en un futuro la reina alma en pena se aleje de los más que cuestionables planes de su ahora maestro. Pero aún así, ha llegado demasiado lejos. Podemos especular por lo que comenta Zobal, que quiere esas llaves para primero liberarse completamente y previsiblemente ser él mismo capaz de salir de su prisión, que por supuesto pues son las fauces. Y probablemente para ser capaz de seguir adelante con su plan. Un plan que parece ser el echar abajo la creación magna de los primeros, o al menos de cómo funciona el universo o el propio cosmos. Sea como fuere, la nueva zona que veremos en el parche 9.1 seguro que nos revelará más datos de tantas incógnitas que se mantienen todavía ocultas. Las Tierras Sombrías no han sido siempre como las conocemos ahora. Entendemos que cada Eterno moldeó cada zona a su imagen y semejanza. Ardenwyl es ahora diferente gracias a la Reina del Invierno. Las fauces no siempre han sido la desolada prisión de Zobal. Esto es algo que seguro vamos a ir viendo en adelante. De alguna manera, cada Eterno parece que guarda en sí mismo también una llave, que todas unidas son capaces de brindar la posibilidad o bien de abrir algo o de brindar un poder a un desconocido. Lo que queda claro de esta cinemática es que el carcelero está a la caza de las llaves y para ello utilizará a Anduin. La del Arconte ya la tiene, la suya propia probablemente también, ya que él mismo se denomina como hermano del Arconte, por lo que antes también era un Eterno. Sire de Natrius sigue atrapado en su propia espada y quizás es una llave que también le falta, al igual que la del prelado que sigue desaparecido. Así como también la de la Reina del Invierno. Pero el plan está claro, conseguir todas las llaves. En cuanto a Sylvanas, teniendo en cuenta que lucharemos contra ella, habría que empezar a plantearse si morirá o no morirá. Especialmente por las dudas o mirada que muestra en la cinemática. En donde su mirada no solo refleja incertidumbre y confusión ante el plan del carcelero, sino que realmente lo que creo es que ve en Anduin a Arthas. Y tras ver que ella ha sido un agente necesario para la creación de otro Arthas, debe plantearse hasta dónde ha llegado este plan. O sea, ¿ha creado otro arma exactamente igual al que le arrebató a ella su vida y su libre albedrío? El futuro de Sylvanas en la banda parece que va a ser muy intenso, ya que Blizzard ha comentado que va a ser uno de los momentos más épicos que hayamos vivido nunca en una banda. A ver, si os digo la verdad, yo dudo que muera, conociendo cómo es Blizzard con estas cosas, pero es que aún si muere sería poco relevante, ya que el control de las almas de las Tierras Sombrías está en poder del carcelero. Recordad que el árbitro sigue completamente en trance. Así que de morir Sylvanas, como ella pertenece al plano de los vivos, pues no pasaría nada. Volvería a estar en control del carcelero. Sin duda Zobal lo tiene todo bien controlado. Mucha gente se ha ido preguntando si la Arconte ha muerto, tras el ataque de Anduin, obviamente.
Y no, Blizzard ha confirmado en el preguntas y respuestas de la BlizzCon que sigue con vida. Lo que anula la destrucción de Bastión, porque sabemos que si la Arconte caía, su reino caería y se marchitaría con ella. Así que Blizzard, como digo, pues ha confirmado que sigue con vida tras el ataque. También quiero hacer un comentario en torno a Anduin. Personalmente no me ha parecido mal la idea de controlarlo, pero eso de ser un caballero de la muerte, quita y pon, no lo sé. Es decir, simplemente control mental, pues me chirría mucho. A ver, sé que es complicado que este personaje fuera controlado para siempre o convertido. Directamente sé que eso es imposible. Sabemos cómo hace las cosas Blizzard y bueno, yo hubiera optado quizás por corromperlo de verdad. Para que tenga mucho más peso en la historia, para que fuera mucho más relevante y que una corrupción sí que fuera muy importante en la historia. Quizás que incluso la luz fuera intentando sanarlo, ¿no? U otra fuerza cosmológica. Como por ejemplo quiso hacer Shera con Illidan, que quería sanarlo con el poder de la luz. Además, me ha parecido muy curioso cuando Zobal controlaba a Anduin con mucha determinación, cómo incluso la voz del propio Anduin se apagó para dar paso a la potente voz del carcelero. Como tú intentaste esclavizar a tu propio hermano. Hablo sobre esto porque llamadme loco, pero esto es exactamente lo que ocurría cuando un mortal se ponía el yelmo de dominación. Su voz se iba, desaparecía y ahora hablaba el rey exánime. Diles que el rey exánime ha muerto y que Volgar for Dragón murió con él. Comento esto porque sigo creyendo y manteniendo que en realidad el yelmo de dominación y Frostmourne perturbaban las mentes de quien tenían cerca. Para de esa manera manipular el destino de tantos y tantos personajes para que en Azeroth ocurriera lo que pasó. Todo esto con el fin de liberar al carcelero y que sus planes siguieran adelante, porque como sabemos, el yelmo y Frostmourne fueron creación del carcelero para sus propios fines. De hecho, en un relato corto de WoW llamado Cabalgamos, que salió hace poco tiempo para explicar los últimos momentos de Volvar como rey exánime y lo que sintió, se comenta que Volvar comenzó a perder el control del yelmo de dominación. Porque, en mi opinión, el carcelero empezó a entrar con más determinación en la cabeza de Volvar mediante el yelmo, que fue creación suya. Moraine sabía que Volvar estaba perdiendo el control del yelmo y de ninguna manera habría otro Arthas haciendo de las suyas en Azeroth, por lo que fue rápidamente intentar acabar con Volvar como rey exánime. Sin duda una necedad increíble, no podría haberle hecho absolutamente nada ya que su mente hubiera acabado controlada por el yelmo rápidamente. De todas maneras, Volvar sabía que Sylvanas vendría por el yelmo y bueno, el resto es historia. Con él destrozó el velo que lleva a las Tierras Sombrías. Por último, pero no menos importante, espero que la nueva zona nos vaya contestando tantas preguntas que aún tenemos. Y espero que también vayamos por fin aprendiendo más sobre los primeros, sobre su poder y su trascendencia también en el cosmos. Personalmente espero que este 9.1 continúe la senda de esta cinemática, arrojando más datos interesantes y manteniendo el hype de todos los jugadores pues bien alto. Para así seguir disfrutando de esta historia que, bueno, que tanto nos gusta. Y bueno, esto es lo que yo tengo que decir en torno a la cinemática. Realmente Blizzard ha explicado en ella todo bastante bien, así que tampoco puedo añadir mucho más. Ya solo nos queda pues seguir especulando en más vídeos de la trascendencia de las llaves, del conocimiento del vacío y muchas más cosas. Que por supuesto, iremos comentando en este canal. Así que, importante, no olvides suscribirte al canal para apoyarlo y sobre todo para no perderte todo lo que se viene, que os va a gustar mucho. Y por supuesto ahora estaremos en directo, en streaming, en la aplicación morada, ya sabéis vosotros cuál es. Por supuesto analizando con vosotros en directo pues cualquier novedad que tengamos de la BlizzCon o lo que sea. También hablaremos un poquito de esta cinemática con vosotros, a ver qué opináis, a ver qué os ha parecido, así que bueno, os invito a que os unáis. Y gracias de verdad a los megacracks que apoyan el contenido con su membresía aquí en YouTube, que la verdad, chicos, se agradece muchísimo y apoyáis muchísimo al contenido, así que muchas, muchas gracias. Y sin más, como digo, iré trayendo en los próximos días datos sobre Shadowlands, Lore y además las entrevistas que se le va a hacer a Blizzard. Así que estate muy atento a lo que venga al canal, que va a ser muy importante. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.